Arratsaldeon guztioi. Esan bezala gaurkoa ez da bateraguneko auziperatuak eta euskal presoen etxeratzea eskatzeko biltzen garen lehenengo aldia. Baina urtengoan sikiera pozik egoteko motiboa badaukagu gurekin Sonia, Arkaitz eta Miren badauzkagulako. Eta hori benetan postekoa da euskal preso bat etxera ekartzea eta etxean ikustea. Se llevaron a Sonia, a Miren y a Arkaitz, junto a Arnaldo y Rafa. Eso ocurrió hace 6 años y pensaban que con ellos se llevaban por delante la apuesta por la paz y la normalización política que ellos estaban trabajando. Se pensaban que golpeando donde más dolía iban a conseguir desbaratar la apertura de un nuevo tiempo político y demostraron una vez más que no nos conocen en absoluto, que por lo menos nos conocen muy poco, que no saben que la izquierda abertzale sabe crecerse en la adversidad. Y por eso en aquel momento se tuvo muy claro que abandonar el camino emprendido era precisamente el efecto que Garzón y Rubalcaba buscaban, que respondiéramos con la tripa en vez de como hicimos, con la cabeza fría, con responsabilidad y siempre con el objetivo de influir para provocar la apertura de un nuevo tiempo político. Horretaz, arro egoteko nahikoa motibo badaukagu. Aieteko nazioarteko bake konferentziaren laugarren urte muga betetzen da gaur dakizuenez, eta horrek perspektiba ematen digu gogoratzeko azken urteotan emandako aurrerapenak eta urrats positibo guzti guztiak euskal gizartearen, nazioarteko komunitatearen eta beraren aldetik eman direla. Aldaketa hauetarako oinarriak ezarri zituen ezker abertzaleak orain 7 urte emandako eztabaida estrategika hartan eta bide politiko baketsu eta demokratikoen aldeko autuan. Horrela bada, adierazi beharra dugu neurri handi batean ezker abertzalea izan dela gatazka politikoa konpontzeko aro politiko berria ireki duena. Esan bezala oso arro gaude horretaz. Eta hori guztia posible izan da Sonia, Miren, Arkaitz, Arnaldo, Rafa eta beraiek bezalako militante asko eta askori esker. Biba zue guztiak! Se han dado avances innegables. La apertura del nuevo tiempo político que siguió a la conferencia de Aiete justo hoy, hace 4 años. Y la decisión de ETA de dar por terminada su actividad armada. Una decisión muy importante que desde la izquierda abertzale celebramos y que supuso el fin de la violencia de ETA. Y cuando hablamos de violencia, es importante recordar que algunos pueden hablar de la violencia en pasado, porque ETA decidió terminar con esa práctica, pero la violencia sigue siendo algo del presente para los y las independentistas vascas. Hoy es necesario recordar que el fin de la actividad armada de ETA no ha traído el fin de la violencia, porque a fecha de hoy el gobierno español sigue utilizando la violencia con fines políticos. Utiliza la violencia contra los presos y sus familiares, obligándolos a una continua ruleta rusa que hace que cientos de familias pongan en riesgo todas las semanas sus vidas en condiciones tremendas. Y también utiliza la violencia por medio de juicios sin garantías procesales y condenas de persecución política que nos roban años y años de nuestras vidas únicamente con el objetivo de infligir el mayor daño posible a la disidencia política. Es curioso, curioso cuando menos, que esa parte que tiene o ha tenido responsabilidades en la utilización de la violencia para la obtención de réditos políticos. Estamos hablando del Partido Popular, del Partido Socialista, del PNV también en casa, desgraciadamente. Es curioso que esa parte, como decía, nos interpele constantemente para que desde la izquierda abertzale traguemos con la versión del pasado que ellos tienen, para que la hagamos nuestra, para que legitimemos, en definitiva, que la utilización de la violencia para defender una legalidad
que no es la nuestra, para que digamos que eso fue legítimo, para que legitimemos que cuando ellos utilizaban la violencia lo hacían en nombre de la legalidad y por lo tanto estaba bien. Estos que ahora en sede parlamentaria nos dicen con todo el cinismo del mundo que matar siempre estuvo mal, son los mismos que pretenden ocultar todas las muertes ocasionadas por políticas represivas como la tortura y por el tirar a matar aquí y en Madrid. Ezin dugu onartu inondik ere. Ustez zoru etikoa deitzen duten horren exigentzia, enbutuaren lege gisa aplikatu nahi dutelako. Sortu zuzenean interpelatu egiten da hiltzea gaizkien egon zela esan dezan, eta bitartean baietz dioten alderdi politikoek erantzunkizunak dauzkate euskal herritarren heriotza eragin zituzten politiketan. Hipokresia nagusiren jokua, eta gu ez gea horretan sartuko. Arduragatik eta tamaina hortako zinikoak ez garelako behintzat. Gu ez gara, ez dagozkigun valorazio moral, erlijiosoak eta barrak egitera sartuko. Hori ez dagokigu guri. Gure zoru etikoa argi daukagu. Berriro inoiz ez. Iragana ez da eraikitzen. Iragana kontatu egiten da. Eta denok dakigu gatazkaren bizipen propioa badaukagula. Bakoitzak badaukago gure bizipen propioa. Eta ondorioz gure kontakizuna egiteko eskubidea daukagu. Inori ezin zaiona inposatu. Etorkizuna zoru etikoaren gainean eraki behar da, eta gure esan bezala berriro inoiz ez da. Inoiz ez eskubideen bortxaketarik, inoiz ez giza eskubideen bortxaketarik inorentzako, inoiz ez estatu bortxakeria euskal herritarrok gure etorkizunaren jabe izan gaitezen ekiditeko. Y decía que sortu no va a entrar en valoraciones morales de tipo religioso que no le corresponden en absoluto. Nosotros y nosotras tenemos muy claro cuál es el suelo ético necesario, y el nuestro es nunca más de nuevo. El pasado no se construye, el pasado se narra, y todos y todas tenemos una vivencia propia de ese pasado y por lo tanto el derecho a tener nuestro propio relato, un relato que no se puede imponer a nadie. El futuro hay que construirlo sobre un suelo ético, claro que sí, y el nuestro es nunca más de nuevo, nunca más violaciones de derechos humanos contra nadie, nunca más violencia del Estado para tratar de impedir que los vascos y vascas podamos decidir libremente nuestro futuro. Que ayer se inauguró un mural en Bogotá con una réplica del Guernica, nuestro Guernica. Y lo hicieron para celebrar un momento muy especial, que es el momento de los acuerdos de paz en Colombia. Digo especial porque realmente lo es. Es muy especial que para celebrar la paz en Colombia se escoja un símbolo vasco. Es algo grande. Pero seguro que los colombianos desconocen que mientras en su acuerdo de paz hay una visión que integra los diferentes relatos, un tratamiento universal para todas las víctimas y que se apuesta por aplicar la justicia transicional para resolver las causas del conflicto, aquí en Euskal Herria se ponen precondiciones al diálogo y se presiona a Sortu para que asuma, como acabo de deciros, un relato que no es el suyo y dé por bueno que fueron otros quienes acertaron. Ellos fueron los buenos, nosotros los malos, los que nos equivocamos. Decía anteriormente, e insisto, que hay que partir de relatos diferenciados. Nadie puede imponer valoraciones partidistas. Eso es fundamental para habilitar espacios de diálogo. Esto es algo que debiera ser asumido como principio. El propio Consejo de Expertos, que asesora a Urkullu, se ha manifestado en ese sentido. Es de sentido común entender que no puedes de ninguna de las maneras obligar al contrario a pensar como tú, y que el acuerdo debe buscar un entendimiento, nunca un trágala, o darle la razón a uno para quitársela al otro. Y esto es hasta la fecha la condición previa para el diálogo que nos ha impuesto el PNV y Jonan Fernández. Ayer se hizo público el informe del Grupo Internacional de Contacto, y entre otras cosas dice que debe haber diálogo en general, diálogo también entre la izquierda abertzale y el PNV. Diálogo lo ha habido, terminó antes del verano,
y eso terminó debido a esa obsesión permanente que os nombraba anteriormente. Hemos asistido a un intento constante por parte del PNV de imponer premisas y condiciones previas para el diálogo. Ezker Abertzaleak, bakea eta demokraziarekin duen konpromisoa ez da inondik ere aldatuko. Euskal Herriak herritarren aukera librean errespetuaren arabera aurrera egin behar duelakoan gaude. Jarraitzen dugu pentsatzen biktima guztien aitortza beharrezkoa dela eta euskal preso guztien etxeratzearekin konprometituta gaude. Hemen bildu gara gaur ozen eta argi apologia egiteko. Euskal preso guztiak, baita Arnaldo eta Rafa Díez ere, kaleratzearen apologia egiteak bakearen eta euskal herritarron arteko bizikidetzaren apologia egitea delako. Ez delako ez bake, ez normalizazio, ez normaltasun izpirik ere, arrazoi politikorengatik herritarrak, euskal herritarrak espetxean mantentzen diren bitartean. Y claro que hemos venido hoy aquí a hacer apología. Porque exigir la libertad de todos los presos y presas políticos vascos, incluidos Arnaldo Otegi y Rafa Díez, es hacer apología de la paz, es hacer apología de la convivencia entre toda la ciudadanía vasca. Porque no hay paz, ni normalización política, ni ningún tipo de normalidad, mientras haya personas privadas de libertad por motivaciones políticas. Para todos, porque los queremos a todos y todas en casa. Y es justicia, es de justicia para ello destacar la situación de Arnaldo Otegi como exponente de una política penitenciaria de venganza contra el colectivo de presos y presas políticos vascos. Eta horretaz gain, Arnaldo berak elkarrizketa batean esan berri duen bezala, estatuak presoak erabiltzen ditu baitu politiko gisa gu endredatzeko eta beraien askatasunaren lanean gauden bitartean, ahaztu dezagon gure helburua herri hau askatzea dela. Eta askatasunaren mailarik gorena eta hemen gurekin dauden katalan askok ederki dakitena independentzia da. Garaia heldu da inoiz baino sendoago euskal prozesu independentista abian jartzeko. Estatuari mezu argi bat bidaltzeko. Presoak bahituta izango dituzue bai, baina gu independentzia prozesua azkartzera goaz, eta prozesu horrek sortuko dituen indarrak erabiliko ditugu presoak etxera ekartzeko. Gero eta independentziaren aldeko urrats gehiago, gero eta hurbilago presoak euskal herritik eta beren etxeetatik. Presoak etxera ekarriko ditugu independentziarako urrats sendoak emanez. Hace 40 años, la izquierda abertzale apostó por la ruptura democrática. Y lo hizo prácticamente en solitario. Y ahora que tanto se habla de la necesidad de cambios de modelo, estamos convencidos de que hoy, al igual que hace 40 años, los auténticos procesos de ruptura, los que de verdad van a cambiarlo todo, son la independencia de Cataluña y el proceso independentista vasco. ¿Qué nos ofrece España a los vascos y vascas? Dependencia. Dependentismo. ¿Quién quiere ser dependiente cuando puede ser libre? ¿Quién se conforma con el concierto cuando puede ser dueño de toda la orquesta y de los instrumentos? ¡Ya basta de moral de esclavo! ¡Vamos a romper cadenas! ¡Vamos a ser libres! ¡Necesitamos independencia! ¡Independencia! 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 Antes de terminar, quiero agradecer la presencia solidaria de partidos, grupos y personas que han participado en esta marcha. Algunas han venido de lejos, desde Cataluña, desde Castilla, desde Galicia. A otras se les ha intentado imponer cortapisas para estar aquí. Y por eso su presencia y su compromiso es especialmente de agradecer. Estima tuta dago. Denon artean lortuko dugu, entre todos y todas lo conseguiremos. Eskerrik asko guztioi. Free Arnaldo, free Demon. Euskal presoak etxe.